Se anunció la esterilización de 200 perros y gatos que son beneficiados a través de la organización internacional People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, sin que los propietarios de las mascotas tengan que desembolsar cantidad alguna para beneficiar a sus mascotas y evitar la reproducción de estas. Me da muchísimo gusto que vengan a Cancún para, sobre todo para cuidar a los animales, para que se esterilicen. Sí, nuestros animales de compañía son como familia, entonces los tenemos que cuidar. Y lo más importante que podemos hacer es esterilizarlos para que no estamos trayendo más bebés en el mundo donde la gente no quiere, porque realmente un porcentaje pequeño se va a los refugios y el resto pues se queda en la calle, donde la gente no quiere, es una vida muy dura. Entonces, para quitar ese problema de sobrepoblación, hay que esterilizar. En PETA, donde está nuestra oficina central, tenemos clínicas móviles que hacen la esterilización gratis o bajo coste, porque es una cosa tan importante para nosotros, entonces nunca decimos no a alguien que quiere esterilizar su animal. Esta jornada de esterilización que se realiza en Cancún es la primera que se realiza en México y Benito Juárez, el primer municipio beneficiado, fue a las 8 horas del pasado martes que dueños de mascotas arribaron a la Dirección de Bienestar Animal, quienes fueron recibidos por el personal de la comuna y PETA, esta organización de protección animal que opera a nivel internacional y considerada como la más grande del mundo, es reconocida por las actividades que realizan al generar conciencia sobre la protección y no al maltrato animal. Me da mucho gusto saludar a Marco Antonio Regil, de tantos años de conocernos. Me da mucho gusto estar acá en Cancún promoviendo con la Dirección de Protección y Bienestar Animal, con PETA Latino, estas esterilizaciones de animalitos que son importantísimas. Va a haber 200 esterilizaciones, se llenó la lista rápidamente, pero el mensaje que estamos dando es que la gente no compre animales, no venda animales, no cruce animales y los esterilice y adopte para que terminemos con el terrible problema de animal callejero que hay en no solamente aquí, obviamente es un problema de toda América Latina. Sí. Dime una cosa, ¿tú tienes animalitos adoptados? Sí, tengo a uno muy famoso en redes sociales que se llama Bernie, que lo encontré en la calle justamente de 3 meses tenía, y ya tiene 4 años y está conmigo. Qué lindo, ¿sabes que en la casa tenemos 2 gatitos? Y un perrito hermosísimo que son nuestra adoración. Y la gente no sabe que da el mismo cariño y es más, son mucho más agradecidos. Son mucho más agradecidos, pues como todo, es como cuando te va mal con una novia, ya la siguiente la valoras más. Entonces, si ya estuviste en la calle y no tuviste casa, pues ya sabes lo que no es tener casa y valoras más. Así que ese es el tema, hay que esterilizar y no cruzar y terminar, porque es un problema creado por seres humanos. Y no es justo, los pobres animales están en la calle sufriendo, les tiran piedras, los patean, andan sin agua, sin comida, y luego pues se hacen como son seres vivos, se hacen popó, algunos llegan a morder, hay enfermedades que se contagian por la suciedad, o sea, a nadie, no es bueno, se ve horrible, se ve triste, claro. O sea, no, es un perder para todos, entonces y estamos acostumbrados a que se vea como si fuera normal, pero no es normal, o sea, que estemos, es como la violencia de las mujeres, no porque pasa mucho, es que es normal, no, a ver, ya vamos a despertar ya de la ignorancia, y, o sea, que estemos acostumbrados a ver las calles mexicanas llenas de perros, no significa que eso sea bueno, ni que sea normal, ni que sea una tradición que debemos de conservar, sino al contrario, ya es hora de ponerle fin a este y otros problemitas. Cuando yo no sabía, pues llegué a comprar perros, llegué a reproducirlos, pues ni si no sabes, o sea, cuando no sabes, entonces haces cosas que no son buenas sin saber. Entonces, cuando me di cuenta, gracias justamente a PETA Latino, que es la organización con la que está haciendo aquí equipo el municipio de Benito Juárez, cuando me di cuenta, pues ya abrí los ojos, reaccioné, dije, wow, ¿cómo es posible? Yo no sabía. Y por eso estamos aquí hoy, para hablar de eso y para que nos demos cuenta. Si tú estás viendo la tele en este momento y dices, wow, yo no sabía, no lo había pensado, pues ya reflexionemos, lo tomemos conciencia. Hoy la ventaja que tenemos es que a través de redes sociales pues se ven un montón de imágenes que antes no veíamos, ¿no? Antes no era, si no salía en un medio oficial de comunicación, pues no se veía. Pero ahora sí, lo vemos, abres el Instagram, abres Facebook y ahí está todo. Entonces ya no hay pretexto, por eso hay que cambiar.
qué bueno que estás aquí en Quintana Roo. Gracias. Y ayudando a esta buena causa. Gracias, un gran gusto estar por acá en Quintana Roo. Saludos a todos en cadena. Gracias.